Estaba ahí, ya la vieron, fue Sandrita Echeverría también, que está balanceando su vida entre ser mamá, esposa, actriz, cantante, pero por si fuera poco, su hijo ya le hizo otro importante encargo. Sandra Echeverría cierra el año con mucho trabajo, pues continúa impulsando su carrera como cantante, al tiempo que intenta no descuidar su faceta de actriz. He tenido la suerte de que me ha ido muy bien en la música. Voy a cantar ahora en Sonoma, California, y estoy ahí viendo algunas fechitas más en diciembre. Estoy filmando una película en este momento. Todavía no puedo decir, pero ya en un par de semanas daremos la rueda de prensa sobre la película. Y viene también el estreno de Las píldoras de mi novio el próximo año, así es que empezaremos a hacer ya cosas previas de entrevistas para el próximo año. Se estrena, me parece, que el día de San Valentín, exactamente. También en el plano personal, Sandra busca un balance y comparte si le gustaría tener otro hijo junto a su esposo, Leonardo de Lozán. Sí, a veces sí, a veces no. Andrés tiene mucha energía, acaba conmigo. Entonces, de repente digo, bueno, igual en una de esas, pero también volver a empezar. En realidad es que en este momento no hay planes, así es que si llegan a cambiar los planes, les avisaremos, pero por el momento no. La actriz compartió que su hijo Andrés, quien se muestra más interesado en que la familia crezca. Ya tiene dos hermanitos, los hijos de Leo, que tienen 12, 15 años y se aman, y Andrés es mega fans de los hermanos grandes, así es que ya son tres. ¿Lo ves con ganas de tener una niña? Sí, el otro día le dijo, papá, quiero que me des una hermanita. Y él dijo, ¿qué? Pues ya tienes dos hermanitos. Sí, pero quiero uno que sea bebé. Y dice, no, mi amor, pero pues ya son muchos, ya tengo tres hijos. Dice, te vas a arrepentir. Qué chulada, es que los niños no saben que hay que pagar en colegiaturas, y hay que educarlos, y hay que... No. Pero bueno, ellos sabrán. Qué linda Sandra Echeverría, siempre gracias por tu simpatía, sí. Por siempre sonreír. Y es que, fíjate, la sana convivencia entre los hijos y las nuevas parejas de sus papás es óptima para llevar la fiesta en paz. ¿Acaso Horacio Pancheri y está listo para presentarle a Marimar Vega al pequeño Benicio? No lo conoce todavía, ya lo va a conocer. ¿Normalmente le presentas a cada pareja o si te esperas un tiempo como para...? Espero un tiempo, sí, cuando sea prudente, se presenta. Hoy ya tengo al Benicio, así que una nena. Pero bueno, falta todavía para eso. Ahora no, ¿por qué no? No cerré la puerta, pero hay que ver qué pasa. Ahora viajar, disfrutar, trabajar, conocer lugares... Estar en paz. Luego veremos. Cuando pase, se les comunicará. Ay. No tengo comentarios. Pues mira, han estado muy contentos como pareja ellos dos. Después de aquel video donde sale el señor Pancheri, esas imágenes, haciéndose justicia por él mismo, vaya que se volvió un revuelo en los medios de comunicación, pero bueno, ahí está muy contento con la señora Magdalena Vega. Oiga, en las redes sociales, en los medios no salió. Pero sí le preguntábamos mucho, Gus. ¿Ah, sí? Sí, sí le preguntábamos mucho. Él pues se mantenía al margen de esa situación porque no fue algo que le tuviera muy contento, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo en temas del corazón, Ana de la Reguera confirmó que ella y Tony Dalton ya pusieron punto final a su relación. Ay, ¿acaso la razón fue las supuestas infidelidades del actor, como se ha dicho? A ver. Ana de la Reguera se encuentra de visita en México. A su paso por la alfombra roja de la GIF Gala, habló sobre sus proyectos profesionales y confirmó que su noviazgo con Tony Dalton llegó a su fin. ¿De qué forma cierras el año? ¿De qué forma? Cansada, porque he estado trabajando un chorro. Ahorita estoy filmando, termino el 17 de diciembre de filmar The Purge, una película que estoy haciendo ahorita. Y de hecho continúo unas fechas a principios de enero. Y ya, pues cansada de trabajar. ¿Y enamoradas? Soltera, tranquila. Ana aseguró que el motivo que los llevó a terminar la relación fue el exceso de trabajo y no una supuesta infidelidad por parte del actor, como lo publicó una revista. Estoy muy bien. Tony está muy bien y somos, de verdad, no tenemos ni medio problema en la vida. ¿Cómo quedaron? No. Terminamos hace mucho tiempo, hace como 6 meses, pero no. No sé qué hayan inventado, la verdad es que no sé. Y No, para nada. Ay, no, pues no sé ni qué aclarar porque déjenme lo leo. Pero queda una buena relación. Súper buena relación, no, somos, adora a su familia, lo adora a él, al contrario, o sea, más bien, pues, he tenido mucho trabajo. Ay,
pues termino con Tony Dalton, fíjate, yo ni sabía que habían empezado. Sí, a tener una relación. Te voy a decir una cosa, sí, pero acuérdense que Ana, viviendo en Los Ángeles, hace muchos castings, tiene mucho trabajo, ha realizado varias películas, a lo mejor en papeles chicos, pero esta que está haciendo The Purge es una franquicia, esta es la quinta, me parece que es la quinta, pero esta película ha recaudado casi 500 millones de dólares, esta franquicia de las cuatro anteriores. Entonces, sí, sí, verdaderamente, y está como protagonista, ¿eh? Qué bueno. Así que trabajando muchísimo. ¿Qué tipo tan especial tiene, ¿no? De mexicana bella. A mí se me hace guapísima. Y a esta misma. De primera mano. Lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.